darles la bienvenida en nombre pues, de la Escuela de Administración y Contaduría Pública de la Universidad Nacional, en nombre del Grupo GENERA, el Grupo de Investigación de Género y Raza, y pues en nombre del Grupo Interges. Entonces, pues si quieren ya vamos a dar inicio al evento. Les voy a colocar el sonido para que lo escuchen y lo identifiquen en el momento en el que les falten 2 minutos, va a ser este sonido, me indican si lo escuchan. Perfecto. Entonces, pues ya entraríamos en materia con la primera ponencia. La primera ponencia va a ser presentada por Robson Queiroz Pereira, él es máster en Contraloría y Contabilidad de la Universidad de Sao Paulo, y por la doctora Silvia Pereira de Castro Casanova, doctora en Contraloría y Contabilidad de la Universidad de Sao Paulo también. La ponencia está titulada Medalla de Bronce, la relación entre el capital económico de Bourdieu y la formación de liderazgo en contabilidad. Entonces agradecería al profesor Robson y a la profesora Silvia si inician la presentación. Muchas gracias. Okay. Buenos días, buenas tardes a todos. Iniciando a apresentação, todos vocês conseguem visualizar os slides? Sim. Sim, visualiza perfeito. Ok, graças. Então, trabalho a medalha de bronze, relação entre o capital econômico de Bourdieu e a formação de lideranças em contabilidade. Esse trabalho foi desenvolvido ao longo do meu mestrado, em parceria com a minha orientadora, a professora Silvia Casanova. E como nós temos a restrição de tempo, né, vou focar nos principais elementos do trabalho. Eu destaquei como o trabalho foi submetido em português, eu mantive a apresentação toda em português, apenas destaquei os títulos em espanhol e inglês, né, para maior facilidade de compreensão dos demais presentes, né? A pesquisa, ela está relacionada com o estereótipo profissional e a percepção do contador na sociedade, né? Sendo assim um contexto de diversos escândalos financeiros, uma percepção equivocada sobre a profissão, até mesmo por parte dos estudantes de ensino médio que vão prestar vestibular para a graduação em ciências contábeis. Os contadores em diversos estudos não perpassam uma característica, um perfil de liderança para a sociedade de modo geral. E no Brasil, e essa foi a foi o ponto de partida para a pesquisa, que apenas 3% dos cargos de CEO, né, ou seja, o cargo mais alto executivo de uma companhia, são representados por profissionais de contabilidade, por contadores. Ou seja, se o contador ele recebe toda essa formação de negócios, né, que nós entendemos, todo esse processo de internacionalização, todo esse processo realmente próximo da gestão, por que que o contador apenas atinge 3% dos cargos aqui de CEO? Sendo assim, tivemos o nosso problema de pesquisa, né? Qual é a contribuição da formação em contabilidade para a geração e o acúmulo de capital econômico que permita a ascensão profissional? Dessa forma, nós investigamos com a lente dos capitais de Bourdieu. E, utilizando a teoria de Bourdieu, Bourdieu nos apresenta que existe já um campo pré-estabelecido e que nós, enquanto agente, seja enquanto profissionais, seja enquanto marido, mulher, esposa, filhos, nós somos jogadores dentro desse campo. E que, muitas vezes, os papéis que nos são atribuídos não são nem mesmo percebidos por nós mesmos, mas sim representações que a sociedade já espera do profissional contador, ou então no papel de esposa, no papel de marido, no papel de qualquer atitude, né, na sociedade. Então, tudo que acontece aqui nesse campo, muitas vezes, não diz respeito
a decisão unicamente de um profissional, mas sim o que a sociedade visualiza desse profissional. Sendo assim, por meio da teoria de Bourdieu, né, e dos capitais, sejam ele cultural, social, econômico e simbólico, nós procuramos entender como se dá essa relação entre a liderança empresarial e a formação em contabilidade, e o que existe de sinergia, né, ou possíveis contribuições para a melhoria das lideranças. Como metodologia, né, além de teórica dos capitais de Bourdieu, nos aprofundamos na literatura bourdieusiana, tanto dos capitais, quanto dos aspectos de campo, quanto dos aspectos relacionados aos agentes, relacionados aos atores, né, toda a literatura de Bourdieu, né, e é uma vasta literatura e artigos, livros bem densos, né, a forma de escrever de Bourdieu já é bem densa por natureza. Dessa forma, estabelecemos o roteiro de entrevistas semi-estruturado. A pesquisa, né, contou com 23 participantes, sendo 19 contadores, 2 recrutadores e 2 outros profissionais. Tudo isso, né, após o trabalho árduo das entrevistas, né, tudo isso gerou 19 horas de áudio, aproximadamente, 437 páginas de transcrição desses áudios e 55 categorias criadas, né? Essas categorias criadas foram trabalhadas em consonância com a literatura de Bourdieu, com a literatura de liderança, né, referencial teórico de liderança, e a utilização do software NVivo. Enquanto resultados da pesquisa, nós tivemos uma série de achados em consonância com a própria literatura de Bourdieu, ou seja, o estereótipo negativo do profissional contábil muitas vezes contribui para essa dificuldade de ascensão aos cargos de liderança. Então, muitas vezes o contador tratado apenas com alguém que cuida dos impostos, alguém que é responsável pelas más notícias da empresa, porque só traz ali o que a empresa tem que pagar, só traz o que a empresa deve recolher de tributos ao governo, só traz ali as chamadas más informações. Além disso, o fator empregabilidade, ele se mostrou fundamental na escolha do curso, ou seja, a escolha pela profissão contábil não em função de um sonho, não em função de um desejo de se tornar um contador, mas muito voltado pela profissão ser uma profissão com alta característica de empregabilidade. E tudo isso transforma o profissional muito mais voltado para o mercado de trabalho, não aquele profissional realmente que pesquisa, que sonha, que se interessa profundamente pela área. Isso vai acontecendo ao longo do tempo, mas não é de forma anterior ao ingresso do curso, assim como acontece em várias outras profissões, como, por exemplo, medicina, que as pessoas sonham em ser médicos, pelo menos na realidade brasileira. Além disso, a origem econômica predominantemente relatada como humilde, e isso aqui vai em consonância com o capital econômico de Bourdieu, né? A partir do princípio que Bourdieu estabelece o capital econômico como relevante na sociedade, essa origem econômica predominantemente das lideranças relatadas como humilde é um certo limitador ali na carreira em contabilidade. Tudo isso agregado que o capital econômico acaba influenciando no capital social, influencia também no capital cultural e, por consequência, no capital simbólico. Então, diversos relatos da entrevista foram próximos desse relato apresentado aqui. Eu vim de família muito pobre, tive que trabalhar desde pequeno, eu escolhi contabilidade para poder ter emprego logo e ajudar a minha família. Todos esses relatos apareceram de forma frequente dentre os profissionais da contabilidade. No entanto, um aspecto muito positivo encontrado no trabalho é a satisfação profissional. Embora
todo esse estereótipo negativo profissional, a escolha do curso pela empregabilidade, uma origem econômica humilde, esse curso, essa formação em ciências contábeis, promove uma satisfação profissional. As pessoas se sentem realizadas, sentem realmente que estão desempenhando uma profissão que, por mais que não tenha sido a profissão dos seus sonhos, é uma profissão que a torna feliz, que o torna feliz ali no ato da sua execução. Tudo isso está em consonância com o que a gente apresentou lá na nossa literatura com relação a Bourdieu, né, e no artigo está muito mais completo, em função de que Bourdieu estabelece, enquanto campo, né, enquanto jogadores, que algumas ações já estão previstas, algumas ações já são esperadas desse profissional. E a partir do momento que esse profissional desempenha essas ações no campo, obviamente ele será reconhecido e, obviamente, também alcançará a sua satisfação profissional. Já de olho aqui no tempo para não estourar, estou controlando aqui também do meu lado. Os principais achados do trabalho: contabilidade como fator de ascensão social, ou seja, muitos conseguiram ingressar no curso de contabilidade e alcançar uma condição financeira, tanto para ajudar em casa, tanto para constituir, formar sua família, quanto para alcançar objetivos que até então na sua infância seriam inimagináveis. Então, a contabilidade contribuiu muito para isso. Contabilidade também tem o fator de ser um curso mais acessível do que outros, por exemplo, quando comparado a medicina, quando comparado à engenharia e até mesmo comparado ao direito. O curso de contabilidade é um curso mais acessível para o profissional. Além disso, a relevância dos capitais de Bourdieu, né? Então, quando se fala de liderança, principalmente dos cargos de CEO, né, é desejado que o profissional fale mais de duas línguas, que esse profissional ele tem uma bagagem cultural, que ele frequente determinados ambientes, ou seja, tudo isso corrobora para que os capitais de Bourdieu se tornem presentes nesse campo e que muitas vezes as lideranças, né, ou os executivos que alcançam essas posições estratégicas, né, participam desse jogo repleto de capitais que os contadores, né, os profissionais da área contábil não possuem pela a sua essência, né, pela sua trajetória. Os cursos de graduação podem contribuir, isso aqui é um dos achados também, com mais disciplinas de soft skills, disciplinas de relacionamento interpessoal. Ou seja, muitas vezes os cursos, principalmente os cursos de instituições de ensino menores, são cursos extremamente técnicos. E o contador profissional, ele sai com essa formação muito técnica, uma formação muito boa. Entretanto, quando se fala de relacionamento, ele não consegue desenvolver isso, porque isso não foi o objeto de estudo, isso não foi objeto do seu curso de graduação. Ou seja, inserir elementos de habilidades que também são necessárias no ambiente corporativo é interessante para o curso de contabilidade, além das disciplinas técnicas. E abordando justamente o nome do trabalho, né? Muitos de vocês podem ter se perguntado por quê? Opa. Muitos de vocês podem ter se perguntado por que o nome Medalha de Bronze, né? E o nome Medalha de Bronze surgiu justamente na minha banca de defesa do mestrado, né? Em função que contabilidade, quando comparado com administração e economia, muitas vezes não forma tantos executivos quanto os outros dois cursos, né? Ou seja, fica em terceiro lugar, fica ali com a sua medalha de bronze. Entretanto, comparando as trajetórias desses egressos, os formados em contabilidade, eles conseguem realmente uma vitória na sua trajetória profissional. Então, aquela subida ao pódio
dos profissionais de contabilidade, mesmo que seja para um terceiro lugar, mesmo que seja para uma medalha de bronze, representa uma imensa vitória na sua vida pessoal, como relatado muitas vezes, origem humilde, um curso escolhido em função das suas condições financeiras, um curso escolhido em função da sua alta empregabilidade, mas, no entanto, essa medalha de bronze, ao fim do dia, tem um alto valor dentro da trajetória pessoal de cada um dos respondentes. Sendo assim, essas são as nossas conclusões, né? O artigo está disponibilizado e tem uma série de outros insights. A gente fez aqui um pequeno recorte, dado o tempo dos 10 minutos. Estamos encerrando agora. E, em meu nome e em nome da professora Silva Pereira, eu gostaria de agradecer a todos vocês, né? Muito obrigado e graças. Muchas gracias, profesor Robson. Entonces, damos paso a la profesora Fabiana Frigo Souza, el grupo de ella que va a realizar los comentarios respecto de la presentación realizada por el profesor Robson. No antes, sin agradecerle por su presentación e invitar que las personas que estén interesadas en realizar preguntas respecto de la presentación presentada por el profesor Robson, pues lo dejen en el chat. Muchas gracias. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Robson, professora Silvia. Primeiramente, né, parabéns. Todo mundo está me ouvindo? Sim. Primeiramente, parabéns, né, pelo trabalho, parabéns pela apresentação. Eu achei a ideia muito interessante, é algo que realmente a gente tem que estudar, tem que investigar, tem que entender, né, como é que essas coisas funcionam. A utilização de Bourdieu também, eu particularmente também gosto de Bourdieu. E, Robson, eu queria começar, até pela tua fala e a própria característica do texto, né? Eu vi que a tua dissertação foi com Bourdieu, então eu acredito que esse trabalho seja um recorte, uhum, né, da tua dissertação. E aí, em alguns momentos, eu percebia muito isso, né? Porque eu sei como é que é quando a gente recorta um trabalho, às vezes, lá no trabalho inteiro, as coisas estão funcionando muito bem, mas no recorte fica faltando alguma coisa, ou as coisas não ficam no lugar que elas poderiam ficar melhor, né? Uhum. E aí eu até... faz parte, né? Todo mundo que já fez esse recorte aí sabe que isso realmente acontece. E aí, uma coisa que eu notei, e que aí não sei se foi uma estratégia que vocês de fato escolheram, né? Uma estratégia consciente ou inconsciente, que a tua introdução, pelo menos aqui no artigo, né, claro, foi o que eu li, né, ela, para mim, ela ficou com uma característica muito de referencial teórico, assim, de estudos anteriores, sabe? Porque vem narrando estudos anteriores. Então, não é o meu estilo de escrita, né, e aí é o que eu falo, eu não sei se foi uma estratégia consciente de vocês ou se foi resultado do recorte. Entendi, sim. Pode ter sido o resultado do recorte, sim. Então, faltou, porque como a gente recortou de uma dissertação de 160 páginas, então na dissertação a gente acaba realmente prolongando mais, né? Sim, e talvez por fato do artigo ser mais objetivo, faltou mostrar mais a nossa cara, né? E aí, assim, e claro que a gente tem uma paixão também pelo trabalho, né, então aos nossos olhos, principalmente quando é resultado de uma dissertação, né, aos nossos olhos ele tá lindo, porque, né, a gente tem um amor por esse material, né? Então às vezes também é decorrente disso, né. E aí uma coisa que eu fiquei até meio confusa enquanto eu ia lendo, né, a questão de que no objetivo, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, no objetivo do trabalho, vocês falam que é analisar a questão da liderança. Ou é um dos dois, deixa eu ver aqui. No problema de pesquisa, vocês falam em ascensão profissional. E no objetivo, vocês falam em liderança empresarial, né, a contribuição ali para a liderança empresarial. E aí eu questiono, né, ascensão profissional só acontece via liderança, via cargos de liderança, ascensão profissional na contabilidade, só acontece via cargos de liderança? E aí isso foi algo que me incomodou, porque deu a impressão, assim, de que, sabe,
Assim, é só uma questão de ajustar a escrita ou justificar, né? Não, olha, nesse trabalho, a ascensão profissional está sendo entendida como, né, liderança, né? Como assumir cargos de liderança. Porque, assim, principalmente na contabilidade, né? Óbvio que é a área que a gente conhece, eu posso adquirir ascensão profissional de diversas formas, inclusive até, né, aquela questão ali das pessoas, né? Ah, eu vim de origem humilde. Então, uma pessoa que provavelmente veio de origem humilde, ela enxerga a ascensão profissional dela muito antes de ela chegar num cargo de liderança. Então, essa é uma questão que eu acho que tem que ser pensada, e talvez só essa questão, né, de justificar que para vocês, né, essa ascensão profissional foi entendida como cargo de liderança. Porque o trabalho todo fala, né, da questão de cargos de liderança. Mas aí, quando eu olho o problema de pesquisa, ele fala em ascensão profissional. E aí, claro, a ascensão profissional também aparece em alguns momentos. Mas isso acabou me incomodando um pouco, porque, né, principalmente olhando essa questão, né, de ver esse aspecto, né, do acúmulo de capitais, isso não necessariamente acontece só, né, quando eu assumo um cargo de liderança. Eu posso ter diversas formas de adquirir ascensão profissional dentro da nossa área mais especificamente, né, mas não necessariamente assumindo cargos de liderança, né, assumindo esse aspecto da liderança. Sim, tem razão. E até o nosso recorte de liderança foi nível do CEO, né? Então, os nossos participantes foram todos realmente de cargos executivos, né? Uhum. Mas a gente tentou realmente utilizar a equiparação de liderança com o cargo de CEO. E realmente tem essa discussão, né? Será que um gerente já não seria um líder contábil? Um CFO já não seria um líder contábil? Uhum. Mas a gente acabou realmente extremando isso, levando para o nível de CEO. E talvez falta realmente ajustar isso e colocar realmente por que a nossa consideração é o nível CEO. Mas obrigado pela... E até essa questão do entendimento do que é ascensão, né? Por exemplo, na nossa área, algo que é de conhecimento comum é contabilidade. Muitos contadores fazem concurso público. Então, essa é uma forma também de ascensão profissional, por exemplo, né? E aí, isso me deu, assim, um pouco de incômodo nesse sentido, porque parece que eu só tenho uma forma de encontrar a ascensão profissional, né? Que é a liderança. Quando, na verdade, não. Então, uma explicação como essa, por exemplo, já resolveria isso. Eu já tiro esse conflito, eu já explico por que que eu escolhi, né, tratar dessa forma. Verdade. Bom, eu tenho mais alguns comentários, se quiser eu até te passo depois um arquivo com as menções, porque eu acho que já deu aí os 5 minutos, né? Então, não, beleza. Quiser, eu aceito sim. Se você quiser mandar para esse e-mail aqui, ou assinar a gente de qualquer outra forma, fica à vontade. Robson. Será bem-vindo. Beleza, vou te mandar então. Entonces agradecemos nuevamente al profesor Robson, a la profesora Silvia por el trabajo presentado y pues a la profesora Fabiana por los importantes comentarios que hace respecto del trabajo. Se presentaron preguntas respecto del tema, entonces si quieren vamos a continuar con la próxima presentación. Para recordar un poquito el tema del tiempo, yo voy a hacer sonar un pito 2 minutos antes y lo voy a hacer de nuevo cuando ya les falten unos 30 segundos para terminar. Muchas gracias. Gracias. Obrigado pelas contribuições. Entonces, la segunda ponencia viene por el profesor Luis Carlos Mingán Rojas. Está titulada Lavado de activos, bases conceptuales. El profesor Luis Carlos es magíster en administración de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, profesor, si por favor, presenta. Sí, bueno, muy buenos días para todos. Permítanme un segundo, les comparto la presentación y damos ya inicio. Ok, por favor, ¿me pueden confirmar si podemos visualizar la presentación? Sí, se ve perfecto, profesor. Ok. Bueno, como bien me presentó,
Mi nombre es Luis Carlos Migan Rojas, ¿sí? Soy administrador de empresas, contador público y magíster en administración de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente soy docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Mi trabajo que he ido desarrollando en todo el transcurso de este tiempo ha sido lavado de activos y el día de hoy les voy a presentar este desarrollo de bases conceptuales. Hemos escuchado sobre el lavado de activos, diferentes noticias en diferentes medios, etcétera. Vemos un boom de las noticias en los últimos días sobre el lavado de activos, sobre que llegan a unas organizaciones, a unas personas naturales, etcétera. De pronto un poco también relacionado con el narcotráfico. Diferentes noticias hemos escuchado, digamos, en los últimos días. Pero realmente eso es importante estudiarlo, analizarlo. ¿Esto impacta a las economías, a las organizaciones? Veamos unas cifras importantes. Entonces vemos que el lavado de activos en el mundo podría estar entre el 2 y el 5% del PIB. Esto dado por unas cifras del Fondo Monetario Internacional. Ya para el 2011, de los recursos solo generados a nivel mundial, el 1,5% del PIB corresponde al tráfico de drogas. Y vamos a ver más adelante que esto es uno de los delitos que permite lavar activos. Y analizando el caso colombiano, solo por narcotráfico se produce un equivalente al 3% del PIB. Esto dado por unas cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la DIAN. Entonces vemos que realmente sí impacta el lavado de activos en la economía de los países. Del lado izquierdo tenemos una gráfica donde vemos la difusión del lavado de dinero a través de otros canales diferentes a la banca y vemos que Colombia lleva el primer puesto. Esto un poco dado también por las condiciones culturales o socioculturales que se presentaban en los pasados años por el narcotráfico, ¿sí? Entonces vemos que realmente es importante estudiar este lavado de activos porque impacta a las economías. Vemos que realmente en América Latina, pues, Colombia lleva el primer puesto. Entonces, y esto dado por las cifras del Banco Interamericano de Desarrollo, un estudio que realizaron ellos. Entonces, vemos la importancia de estudiarlo. Pero entonces, hay algo muy importante y es que no hay unas cifras definitivas sobre los importes financieros que implica el lavado de activos en las empresas y en la economía en general. Entonces, realmente estamos hablando de estimaciones porque es muy difícil poder cuantificar este riesgo. Teniendo en cuenta este panorama y estas cifras, ahora sí, que es como tal el lavado de activos. Entonces, se puede definir como tratar de dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito, ¿sí? De recursos de origen ilícito como trata de blancas, trata de armas, evasión de impuestos, narcotráfico, secuestro, cualquier actividad en la cual nosotros podamos obtener un dinero ilegal. Entonces, normalmente se habla sobre lavado de activos en la Convención de las Naciones Unidas, ¿sí? Coloquialmente conocida como la Convención de Viena en el 88, y se hace referencia principalmente a todas esas actividades desde la producción y hasta la comercialización, exportación de sustancias psicotrópicas, ¿sí? Entonces, no se habla sobre el lavado de activos, sino una actividad relacionada con esas sustancias. Pero entonces vamos a ver un poquito sobre cómo es esa estructura y cómo se concibe el lavado de activos. Aquí vemos algunas definiciones, ¿sí? Algunas así, en la revisión de literatura desde el 96, una más reciente en el 2019, ¿sí? Sobre, por ejemplo, Flecktron en el 2019, pero todas hacen una referencia, ¿sí? A eso, a dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito, ¿sí? En diferentes definiciones, pero todas se remontan, digamos, a esta concepción. ¿Okay? Vemos entonces algo muy importante sobre la concepción y cómo nace el lavado de activos. Hay dos acontecimientos importantes sobre lo que nos expone la revisión de literatura y es, primero, en el año 67 a.C., ¿sí? Los piratas asaltaban en alta mar a los barcos y con esto que robaban, principalmente oro, porque en su momento se llamaba lavado de oro, llegaban y posteriormente llegaban a Sicilia y Roma y los intercambiaban por otros productos, por otros bienes. Entonces vemos que ahí estamos dándole apariencia de legalidad a esos recursos o a esos bienes o ese oro que obtuvimos de forma ilegal. Entonces ahí vemos esas primeras actividades de lavado de activos. Pero como tal, se empieza a hablar de un término de lavado de activos, ¿sí? Cuando hacemos referencia a dos acontecimientos. Uno, cuando limpiamos el dinero sucio proveniente de esas actividades ilícitas. Entonces, ahí se habla, por eso esa concepción o ese nombre de lavado de activos, lavar ese dinero sucio, ¿sí? Y la segunda es en 1920, en Estados Unidos, se da la ley seca, en donde se prohibía la comercialización de bebidas alcohólicas. Entonces, aquí, grandes narcotraficantes, uno como por ejemplo Al Capone, que realizó, incursionó en dos negocios. Uno, en la comercialización de bebidas alcohólicas que estaba prohibido y dos, en desarrollar o gestionar un nuevo negocio que eran las lavanderías de ropa. Entonces las personas llegaban, lavaban su ropa y metían la moneda en la máquina, no había un registro contable, no había un registro
de facturación, entonces podían mezclar fácilmente estas dos actividades, esos dos negocios, ¿sí? Por eso, también teniendo en cuenta esta actividad que se desarrolló en las lavanderías de ropa, etcétera, también se denomina lavado de activos. Entonces, ahí tenemos como esas dos concepciones que nos dicen los autores frente a cómo se gestó el lavado de activos. Aquí les traigo entonces un proceso de lavado de activos en una carrera de caballos, como tener de pronto un ejemplo un poquito más de cerca de cómo se desarrolla o qué pasa y que esto no está tan alejado de nosotros. Entonces, vemos que inicialmente tenemos un ganador, ¿sí? En una carrera de caballos tenemos un ganador de su boleto. Entonces, él ganó su boleto, que son $100. Posteriormente, entonces, llega un delincuente, el lavador, el que quiere lavar ese dinero. Entonces, esta persona le ofrece a la persona ganadora, mire, le compro ese boleto por $120. Entonces, la persona dice, me están dando más, se lo vendo. ¿Qué pasa como resultado final? Tenemos la persona, ¿sí?, que ganó su boleto, tiene $120 ilegales, ¿sí?, porque no tiene una forma de soportar ese registro, de soportar la proveniencia de sus dineros. En cambio, el delincuente, el lavador, tiene ahora $100 legales. Entonces, vemos aquí que incluso a los lavadores no les importa perder dinero. ¿Por qué? Porque lo que les interesa a ellos es dar esa apariencia de la legalidad. ¿Okay? Con ello, entonces, me remonto y paso ya como a definir las etapas del lavado de activo. Entonces, encontramos tres etapas del lavado de activo. La primera, colocación; segundo, el ocultamiento; y finalmente, la integración. Entonces, primero, recolectamos dinero ilegal de todas esas actividades que les había comentado, secuestro, trata de blancas, etc. Y después lo vamos a colocar ese dinero ilegal en el sistema financiero, ¿sí? A través, pues, principalmente recurriendo a entidades financieras, los casinos, casas de cambio, etc. Haciendo actividades como depositar grandes sumas de dinero parcializadas o depositar dinero en cuentas extranjeras. Con ello, posteriormente, entonces, ya como lo colocamos en el sistema financiero, lo vamos a ocultar. Entonces, vamos a ocultar a través de múltiples transacciones para perder ese hilo conductor de la procedencia de recursos, a través de transferencia de cuentas bancarias o conversión de efectivo en instrumentos monetarios. Finalmente, entonces, lo vamos a integrar ¿en dónde? Lo vamos a integrar esos dineros ilegales en la economía, ¿sí? A través de inversiones en bienes raíces o compra de bienes de lujo, como por ejemplo los autos o los automóviles. Esas son las tres etapas para poder, digamos, dar esa apariencia de legalidad a esos recursos. Y teniendo entonces en cuenta este panorama sobre el lavado de activos, vemos que actualmente también se habla mucho sobre el riesgo LAV o el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. ¿Por qué financiación del terrorismo y por qué se lo asocia con lavado de activos? Primero, entonces, definamos qué es financiación del terrorismo. Se dice que una persona provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen para cometer un acto que constituya un delito. Esto dado por las Naciones Unidas del 99. Por ende, entonces, el vínculo entre el lavado de activos y la financiación del terrorismo, pues, son esas técnicas que utilizan los delincuentes para obtener los recursos. Por eso se habla sobre un riesgo LAV que, de una u otra forma, ha impactado a las economías y ha impactado a las organizaciones. ¿Por qué? Porque pueden estos delincuentes usar a las empresas, usar a las organizaciones para poder limpiar ese dinero. Y ahí es donde se puede ver afectada la organización, que incluso puede llegar a liquidarse. Con ello, entonces, han nacido a nivel nacional e internacional diferentes organismos de control. A nivel internacional tenemos el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, o sus siglas en inglés FAB, y la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. ¿Sí? Entonces, estas dos organizaciones a nivel internacional se dedican principalmente a emitir como recomendaciones, ¿sí?, o guías prácticas, o tenga en cuenta país esto, tenga en cuenta empresa esto, para que no las usen para lavar dinero, para lavar activos. ¿Okay? Y a nivel nacional también encontramos la UIAP, que es la Unidad de Información Financiera, ¿sí?, en donde principalmente se dedica a mitigar, a controlar, a supervisar todas las organizaciones, ¿sí?, relacionados principalmente con este riesgo LAV. En conjunto, la UIA con la Embajada Británica de Bogotá y la Cámara de Comercio de Bogotá, por ejemplo, crearon un modelo de prevención del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo para el sector real. ¿Sí? ¿Esto en concordancia con qué? Con las recomendaciones del GAFI. El GAFI emitió un documento que se conoce como las 40 recomendaciones del GAFI. En esto en conjunto, entonces, lo que se busca es principalmente darles ayuda a las empresas para que no las utilicen y se materializa este riesgo de lavado de activos. Ya finalmente, para ir cerrando, entonces, esto es importante, que se ha escrito sobre el tema de lavado de activos, etcétera. Entonces, vemos que, por ejemplo, la tendencia de publicar por año ha crecido considerablemente desde 1990, dado que
pues ahí, desde ese entonces empieza a aflorar este término de lavado de activos, o money laundering, o anti-money laundering en inglés. Entonces vemos que ha ido creciendo. Y la tendencia en publicaciones, entonces vemos que es principalmente prima las ciencias sociales o la economía. ¿Por qué? Porque principalmente los estudios que se desarrollan ha sido, primero, el impacto que tiene el lavado de activos en la economía, cómo afecta a las economías de los países, y segundo, para estudiar también cómo ha sido la parte legal de cómo las organizaciones, cómo los países han emitido normatividad para poder mitigar este lavado de activos. Eso es como las tendencias que se han desarrollado. Como reto que nos queda, seguir estudiando esto para entender cómo podemos, digamos, generar algún modelo de prevención del riesgo de lavado de activos como reto para la academia y para la profesión. Muchas gracias. Bueno, ahora quedo atento si hay alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias, profesor Luis Carlos. Ya entonces continuaríamos con los comentarios que serán realizados por el grupo de Nelson, Cristina y María Victoria. Y pues recordarles nuevamente que si desean hacer alguna pregunta adicional, la pueden colocar en el chat. Muchas gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias por la intervención, me parece que es interesante. No sé si podemos confirmar con Jonathan Porfi si este es el trabajo que vamos a comentar, porque nos enviaron otro. O sea, lo que podemos comentar lo comentaríamos en base a la presentación que muy amablemente Luis Carlos nos hizo. Sí, los comentarios me dicen que es el grupo 018, que está Nelson, Cristian y María Victoria. Perfecto. Bueno, no hay ningún problema. Entonces, bueno, felicitar primero a Luis Carlos por la presentación. Digamos que eso es un tema muy importante. Hay muchos retos que tiene la profesión para este tema. De hecho, considero que los contadores, como la contabilidad también como encargada de dar fe pública de las organizaciones, tienen que tomar vocería en cómo afrontar esos temas, cómo proponer soluciones para que problemas y posibles casos de corrupción no se gesten desde lo que es el lavado de dinero. Hay algo que me llama la atención, una pregunta un poco, y es sobre la motivación del trabajo. Digamos que esos temas, al menos en lo que yo he estudiado, son pocos, he visto pocos trabajos sobre el tema. Yo creo que hay muchos retos, al menos yo los he leído. Sin embargo, se puede contrastar un poco con la revisión de literatura que usted nos mostraba, pero sí me gustaría saber un poco más acerca de la motivación del trabajo, porque la verdad está muy chévere, me parece que es muy cuestionado. Tiene un marco teórico bastante sólido y también el modo de presentación fue muy ameno y las gráficas ayudaron mucho para entender acerca del tema. Ok. A un modo de profundidad, gracias. Una pregunta. De trabajo. ¿Sí? No, lo que se llama Victoria, buenos días, se nos ha quedado por aquí. Pero sí, disculpan el error, pero el trabajo se lo asignamos, creo que al grupo de, estaba mirando el correo, ya les digo, el grupo de Silvia y Robson, si tienen comentarios. Sí. Sí, porque como dice María Victoria, se cruzó la información, me disculpan, pero entonces Robson, ¿tienes comentarios para que los puedas hacer? Tengo, se me oye. Okay, gracias. Ok. Primeramente, felicitaciones por el trabajo, profesor Luis Carlos. Você me ouve? Vou tentar falar pausadamente para você pegar minhas contribuições, tudo bem? Sim, por supuesto, gracias. Ok. Primeiramente, o tema é muito importante, né? Muito importante na nossa atualidade, né? Vimos muitas notícias com relação a isso. E uma das primeiras contribuições que eu gostaria de fazer é realmente talvez a possibilidade de incorporar
no trabalho, né? Notícias, né? Notícias do periódico e valores de transação relacionadas a ativos lavados, lavado de ativos, né? Então, com algumas notícias, seria mais fácil para quantificar um pouco dessas transações e a relevância desse tema, ok? Ok. Frente Sim? Ok. Frente a tu comentario, sí, realmente estuve, bueno, esto es un trabajo un poco más extenso. Ahorita saqué como, extraje como una parte de esa investigación y claramente es muy difícil poder cuantificar el riesgo de lavado activo que tienen las organizaciones, ¿sí? Un poco también por la forma o por la práctica que los delincuentes tienen para lavar ese dinero. Entonces, hay una actividad que realizan eso, ellos, y después, entonces, vienen unas organizaciones como las internacionales o las nacionales sacando una normativa para poder contrarrestar esa forma o esa práctica que han tenido estas personas. Y así a su vez, entonces, nacen nuevas formas para lavar activos, entonces responden rápidamente las entidades para poder mitigar. Pero ha sido un constante, una constante de actividades nuevas, desde los inicios, como les comentaba, desde, por ejemplo, los piratas, hasta, digamos, hasta las actividades de hoy en día, y con las nuevas prácticas de tecnología y demás, pues se ha visto afectadas. Hay una parte, incluso, en el desarrollo de la investigación, que también tengo es cómo, por ejemplo, cómo la relación con la contabilidad. Entonces, hay algunas prácticas que se necesitan realmente la contabilidad, hay otras que no se necesitan, por ejemplo, la contabilidad, y que de una u otra forma se hace lavado activos y que hay que registrarlas. Porque también es un principio básico de la normatividad, y ahorita, por ejemplo, más con las NIF, de que hay que publicar todo, de que hay que registrar toda la información, revelación plena. Entonces, vemos ahí una dificultad también y un reto para poder, claro, desde el área de control, poder mitigar este riesgo, pero también, ¿cuáles serían esas formas de registro, por ejemplo, contable a estas actividades? ¿Sí? Porque claramente, incluso internamente en las organizaciones, también se pueden gestar estas actividades. Es muy difícil cuantificar el riesgo, pero hay unos pequeños acercamientos sobre principalmente el impacto en la economía, más no en las organizaciones. Entonces, puede ser un reto interesante para poder estudiarlo. Sí. Bueno. Listo, pues. Okay. Muchas gracias por las preguntas y pues al grupo de María Victoria por los comentarios realizados. Muy interesante la presentación. Y pues ya damos continuidad entonces con el tema número 3 que tenemos el día de hoy, que está a cargo de la profesora Fabiana Frigo Sousa. Entonces, ya puede, profe, dejar de proyectar, gracias. Okay. Entonces, el tercer tema que vamos a tener es el impacto de la COVID-19 en las empresas que ofrecen servicios de contabilidad brasileras. Entonces, las personas que nos van a hacer la presentación está la profesora Fabiana Frigo Sousa, doctora en contabilidad de la Universidad de Paraná, el profesor Ricardo Bernowski, máster en contabilidad de la Universidad de Paraná, y el profesor Flaviano Costa, doctor en contabilidad de la Universidad de Paraná. Entonces, profesora, si quiere ya puede iniciar, muchas gracias. Okay. ¿Están viendo mi tela? Sí. Se ve la presentación. Ok, então vamos lá. Então, boa tarde a todos, né? Eu vou apresentar o artigo Impactos da COVID-19 em empresas prestadoras de serviços contábeis brasileiras, que foi elaborado por mim, pelo Ricardo Biernaski Kaczynski e pelo professor Flaviano Costa. Já peço desculpa porque eu falo um pouquinho rápido, então, às vezes, isso pode dificultar um pouco a nossa comunicação. Bom, então, quarentena, lockdown, distanciamento social, fechamento de fronteiras, home office, foram termos, né, que tiveram um aumento expressivo aí durante esse período de surgimento e alastramento do novo coronavírus. Então, a pandemia, ela tem gerado impactos nas vidas das pessoas e também das empresas ao redor do mundo. E aí, essas empresas, elas têm sido desafiadas, né, porque elas precisam, né, de alguma forma, manter a sua atividade econômica, apesar desse alto nível de incerteza e também da redução de receitas vivenciadas nesse momento.
Então, alguns autores, eles discutem que os impactos da Covid-19 atingem diversos ramos e setores da economia e que as empresas foram e continuam, né, sendo afetadas de formas diferentes. E aí, um dos serviços que pode, né, ter esses impactos discutidos é o da contabilidade. Então, as organizações contábeis, elas precisam também ser analisadas sobre a ótica de um empreendimento, né, que assim como os demais setores, teve também as suas atividades influenciadas pela pandemia da Covid-19. E, em decorrência disso, surgiu o nosso objetivo da nossa pesquisa, que foi analisar como a pandemia da Covid-19 impactou as empresas prestadoras de serviços contábeis, no caso, né, utilizando empresas brasileiras. Então, a nossa metodologia para realizar esse estudo, nós utilizamos entrevistas com roteiros semi-estruturados. Esse roteiro, ele continha 11 questões em 3 blocos, e essas entrevistas, então, elas foram realizadas com sócios proprietários de empresas prestadoras de serviços contábeis nos estados de Paraná, Santa Catarina e São Paulo, no Brasil, que, é claro, né, aceitaram participar da pesquisa. Então, nós realizamos 6 entrevistas. Essas entrevistas, elas foram realizadas de forma online, até mesmo por causa da pandemia, né, entre os dias 13 e 29 de maio. E aí, quando nós atingimos, né, esse número de 6 entrevistas, nós percebemos uma saturação, porque apesar das diferenças em termos estruturais dos escritórios, como a gente vai ver, havia uma repetição, né, nas respostas que eles estavam transmitindo. Então, em termos dos resultados, né, o perfil dos escritórios que nós utilizamos nessa pesquisa, ele era diversificado, então nós tínhamos escritórios, por exemplo, com 12 clientes e escritórios com 250 clientes, o porte desses clientes era diferente, o perfil também dos proprietários, né, dos sócios proprietários era diferente. E isso permitiu a gente verificar esses impactos, né, nos diferentes contextos. Em termos da gestão dos escritórios de contabilidade, né, entre alguns participantes, nós notamos que a pandemia parece não ter gerado alteração no processo de acompanhamento da organização no escritório. Mas outros afirmaram que esse processo de gestão, ele foi influenciado de alguma forma pela pandemia, seja positivamente, então houveram a implementação de novas formas de controle em decorrência da pandemia, e também negativamente. Então, um dos escritórios, por exemplo, relatou que estava implementando gestão da qualidade, mas que com a pandemia teve que pausar esse processo por causa, né, de todas as mudanças. Em relação a outras crises que esses escritórios tenham passado, as respostas, elas foram unânimes, nenhuma outra crise como essa. E aí, de forma comparativa, esses entrevistados percebem que têm vivenciado situações parecidas com as de outras crises, né, que já aconteceram, mas essa tem um nível muito mais elevado, por causa da velocidade, o risco para a saúde e para a vida, e também do aspecto global dessa pandemia, que acaba gerando, né, impactos diferentes daqueles anteriores. E isso se assemelha com uma visão que foi defendida por Verma e Gustafsson, né, em 2020, de que a crise gerada pela Covid-19, ela apresenta desafios que são distintos daqueles que foram apresentados lá na crise financeira de 2008, por exemplo. E aí, em termos dos impactos gerados pela Covid-19 nos escritórios, as falas dos nossos entrevistados direcionaram, então, para o aspecto estrutural e de rotina, para o aspecto financeiro e também para a demanda de trabalho. Então, em termos de estrutura e de rotina, nós identificamos, né, que implementação de home office, reuniões online, digitalização de documentos dos clientes, foram aspectos que influenciaram, né, que foram influenciados por essa pandemia da Covid-19. Então, por exemplo, um dos nossos entrevistados falou, né, o impacto que eu posso dizer foi reaprender a trabalhar de uma outra forma. Então, de um dia para o outro, ele precisou colocar todos os funcionários trabalhando de casa. Então, isso precisa de toda uma adaptação em termos de estrutura, e isso acaba impactando também a rotina do próprio escritório. Em termos financeiros, na maioria dos casos, o relato foi de que o impacto foi baixo. Então, a entrevistada B, o C, o D e o E, eles falaram que, apesar do impacto existir, não foram perdas significativas, principalmente porque elas ficaram restritas a renegociações, ajustes de honorários. Mas um dos entrevistados, ele apresentou um impacto maior financeiro, levando, inclusive, né, à demissão de funcionários. Então, a gente observa que, apesar de haver um impacto financeiro, né, para esse setor, nesse momento ele ainda não foi expressivo e não atingiu todos os escritórios que participaram da nossa pesquisa. E aí, então, parece, né, que os escritórios de contabilidade, eles enfrentam uma realidade distinta da mais geral, né, onde, por exemplo, Bartik et al. 2020 cita que no âmbito internacional, a redução de empregos foi de 39% de janeiro a abril de 2020. Em termos da demanda,
houve um aumento considerável para a maior parte dos escritórios de contabilidade participantes, e principalmente eles citam que foi em função do aspecto trabalhista. Então, um dos nossos entrevistados falou, né, eu acho que mais um aumento de demandas trabalhistas. Todo mundo que tem funcionário, eles deram mais trabalho para a gente, então esse tipo de demanda aumentou bastante. Em termos da prestação de serviço, em um contexto mais geral, não houve impacto, né, na forma como esses escritórios eles prestavam serviços. E aí isso pode estar relacionado principalmente pela adoção, né, de ferramentas como a digitalização de documentos, uso de tecnologia, né, da internet como um meio de comunicação com esses clientes, já como um processo natural, porque ele já vinha acontecendo antes mesmo da chegada da pandemia. Então, percebe-se, a partir das falas, né, desses entrevistados, que a Covid ela gerou alterações nas dinâmicas de trabalho dos escritórios que foram investigados. Então, isso revela para a gente, né, informações sobre como a pandemia tem afetado a vida das organizações e, no nosso caso, das empresas prestadoras de serviços contábeis. E aí nota-se, né, que as relações organizacionais de trabalho nesse cenário, né, que é novo para todo mundo, têm sido impactadas de diferentes formas e em diferentes perspectivas, né? Como a financeira, a gerencial, a estrutural, o aspecto, né, da demanda, por exemplo. E aí, então, esses resultados, eles revelam que, assim como outras empresas e outros setores da economia, os escritórios de contabilidade, eles foram impactados pela pandemia da Covid-19, mas que esses impactos, eles se apresentam em menor escala, né, em relação a outros setores e de modo diferente daqueles vivenciados em outras crises. Então, esses resultados, né, com relação aos impactos da pandemia nesse ramo, né, nas empresas prestadoras de serviços contábeis, nós entendemos que eles podem estar relacionados com as características desse setor. Então, o baixo impacto financeiro, que foi evidenciado ali no início da pandemia, né, em maio, quando as entrevistas foram realizadas, por essas organizações, tendo, né, como contraste o aumento da demanda de trabalho, pode estar relacionado, por exemplo, à característica da contratação e negociação de honorários fixos, né, que é algo comum nos escritórios de contabilidade, ao menos no Brasil. Então, essa contratação, esses valores, né, honorários, eles são pagos em função, né, de um período, ele é fixo e não varia em função da demanda. Então, os escritórios tiveram aumento de demanda, mas o impacto financeiro não foi sentido. E aí, com esses resultados, então, a gente busca contribuir, né, para esse entendimento dos impactos da pandemia, desse momento novo que a gente está vivendo nas organizações. E aí, a gente tem uma implicação, né, de que, além de fornecer subsídios para que as organizações suportadas pelo escritório de contabilidade, elas mantenham as suas atividades, as empresas prestadoras de serviços contábeis, elas também precisam se entender como organização e atentar-se, né, para o fato de que a pandemia gera impactos para a sua própria atividade, que também precisam ser pensados e analisados de forma a garantir o seu desenvolvimento enquanto empresa. E é isso, obrigada. Muchas gracias, profesora Fabiana. Entonces, continuamos con la ronda de comentarios, los cuales van a ser dados por el grupo de María Victoria. Entonces, para que, por favor, continuemos y nuevamente, si desean hacer algún tipo de pregunta respecto de la ponencia presentada por la profesora Victoria, por favor, la pueden colocar en el chat. Muchas gracias. Ok, gracias, profe Fabiana. Yo no hablo nada de portugués, no sé si prefieres español o... Um pouquinho em inglês? Não, pode ser em espanhol. Já fiz curso de espanhol também, entendo um pouquinho. Ok, sim, senhora. Bueno, primeiro que todo, o trabalho nos ha parecido genial. Digamos que é muito estruturado, tem um referente teórico bastante bueno e é muito chévere. Realmente nos emocionamos muito leyendo seu trabalho e estuvimos comentando muito acerca do trabalho com nosso grupo. Presenta una buena contextualización sobre la COVID-19, sobre lo que se está presentando y también sobre los retos que hay con la llegada de la crisis. El componente metodológico es claro, también es completo y se explica muy bien cómo se construyó, se aplicó la encuesta y a quién se la aplicó. Entonces, digamos que eso queda muy, muy claro para el lector. Creo que, digamos, la discusión, las consideraciones finales contrastan mucho con el marco teórico que se dio. Entonces, eso es un buen punto. Algunas cosas que nos llamaron, digamos, la atención es, en el trabajo se menciona que,
se han escogido un poco las empresas por conveniencia, sin embargo, pues nos gustaría saber si de pronto hubo algún criterio para esa conveniencia o en qué sentido se dio esa conveniencia, si es posible, y digamos alguna razón de que solo fueran 6 empresas, digamos en el caso colombiano, creo que hay muchas empresas de servicios de contabilidad, entonces digamos qué tanto pequeño podría ser. Y un pequeño aspecto en cuanto a la estructura, digamos, en cuanto a los resultados, sería bueno de pronto, sin significar, digamos, que el trabajo se vuelva algo comparativo, algún tipo de matriz o de resumen, como de tabla de resumen, que le pueda dar como una visualización al lector, digamos, si ha leído o no previamente el resto del trabajo. Felicitaciones nuevamente, ha sido un trabajo muy chévere. Esos son esos comentarios. Muito obrigada, professora. Fico muito feliz, né, com os elogios, saber que, né, o trabalho, que vocês gostaram de ver o trabalho. A gente ficou muito empolgado de fazer esse trabalho, porque, inclusive, surgiu a partir, né, de uma inquietação nossa entender esses efeitos, né, da pandemia nesse grupo específico de empresas, né. E só fazendo um comentário rapidinho sobre essa questão do, pelo tempo, né, dessa questão das escolhas, né, dos entrevistados, de fato foi uma questão de acessibilidade, né, aos empresários que nós tínhamos acesso, então conhecidos, até para facilitar o aceite, né, para a entrevista. Nós temos um pouco de dificuldade, ao menos aqui no Brasil, de ter essa abertura dos empresários, então eles foram escolhidos por acessibilidade, né, pessoas que eu ou os outros autores, né, conhecíamos, proprietários de escritórios que nós conhecíamos, e aí tentamos fazer esse equilíbrio pegando de tamanhos diferentes, etc., para trazer esses contextos diferentes, né? E agradeço pelos comentários, muito obrigada. Interessante, graças, profe, graças, Jonathan. Bueno, pues, professora Fabiana, profesor Ricardo, profesor Flaviano, pues muchas gracias por la presentación, estuvo pues muy interesante, ya como lo dan cuenta los comentarios de María Victoria. Entonces vamos a continuar con la siguiente ponencia, la cual está a cargo de Nelson Andrés Áviles Sabogal, Cristian Camilo Urrea Villalobos, María Victoria Vega Montes. Nelson y María Victoria son estudiantes de contaduría públicos, de contaduría pública y pertenecen al grupo Con Todos, y Cristian Camilo es contador público y también pertenece al grupo Con Todos. El título de la ponencia es Medidas presupuestarias tomadas para afrontar la pandemia de la COVID-19 en Latinoamérica, estudio de caso para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Paraguay. Entonces, si quieren ya podemos continuar con la presentación. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Listo, ya todos lo pueden observar. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, se está viendo. Vale. Sin embargo, creo que como lo tienes en modo, creo que tienes que cambiarlo porque está en modo como por esa presentación, pero para como apoyo. Ok, permíteme un segundo. Listo, ahora sí se puede visualizar. No, se está, ahora sí, listo. Bueno, nuevamente, buenos días para todos. Yo soy Cristian Camilo Urrea Villalobos, como mencionó el moderador, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, soy contador público y junto con Nelson Áviles y María Victoria Vega, voy a presentarles el trabajo titulado Medidas presupuestarias para afrontar la pandemia de la COVID-19 en Latinoamérica. Estudio de caso para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Paraguay. Listo. ¿Qué pretendemos con este trabajo? Pues bueno, estamos bajo el contexto de la pandemia. Esto comenzó en China en el año 2019 y pues se golpeó pandemia en el año 2020 y ha traído consecuencias para todos los países. En orden de preservar la salud de los ciudadanos, se han decretado cuarentenas y aislamientos que han detenido la actividad económica
y esto pues tiene serios efectos pues en todos los países del mundo y los gobiernos han tenido que tomar decisiones para tanto cuidar la salud como para preservar la economía, decisiones en términos fiscales, de presupuesto y tributarias. Nuestro trabajo se enfoca en analizar cómo Latinoamérica, pues los países seleccionados, qué medidas han tomado para afrontar toda esta situación y pues un cierto análisis al respecto. ¿Por qué hacer este trabajo? Latinoamérica es una región que se encuentra pues con bastantes dificultades desde antes en términos presupuestarios, en términos sociales y está en una situación muy vulnerable. Esta situación sin duda va a golpear y va a acentuar todas esas dificultades, por lo cual se hace importante analizar qué puede pasar. Latinoamérica tiene, pues, sin duda presentar un decrecimiento económico, tiene niveles de desempleo del 11.5% que se van a acentuar, niveles de pobreza del 30%. Entonces, pues bueno, miremos qué está pasando al respecto. ¿Qué metodología utilizamos para este trabajo? Primero hicimos una definición de la hacienda pública como eje rector de lo que vamos a hacer. Después pasamos a analizar las generalidades de la política fiscal de América Latina con base en documentos de la CEPAL. Luego hicimos una recolección de las medidas económicas de los países seleccionados. Estos países que se encuentran en el título de la ponencia, pues fueron seleccionados con base en la calidad y la cantidad de la información que publican los entes oficiales y los entes periodísticos de cada país. Asimismo, la CEPAL hizo un estudio donde clasifica a los países de acuerdo a su nivel de gasto y realizó un promedio. Seleccionamos 4 países por encima del promedio y 2 por debajo del promedio. Y luego de hacer la recolección de las medidas, hicimos un análisis de estas medidas y lo relacionamos con la política fiscal de pues, ingresos y gastos de cada país. Listo. Pasamos a la definición de hacienda pública. ¿Qué es la hacienda pública? Es la disciplina que tiene por objeto de estudio el logro de los objetivos del sector público a través de las políticas de ingreso, gasto, deuda y demás transacciones correspondientes, esto según Restrepo. Y tiene 4 objetivos. La primera es la provisión de los bienes colectivos. La segunda es la redistribución de la renta para aminorar la desigualdad que se presenta en Latinoamérica. La tercera es la estabilización del ciclo económico, sin duda golpeado por todo este asunto de la pandemia. Y la cuarta es la propensión por el desarrollo, algo que siempre tienen que procurar las sociedades. ¿Cómo se encuentran los ingresos públicos de Latinoamérica? Según documentos de la CEPAL, Latinoamérica presenta casos de regresividad, es decir, su sistema tributario se cobija principalmente en impuestos como el IVA, un impuesto bastante regresivo que no cambia su tarifa de acuerdo a cómo cambia la base o a las características del contribuyente o del bien adquirido. También tiene bajos niveles de recaudo, es decir, hay altos niveles de evasión y de elusión. Los ciudadanos pues buscan la forma de no pagar sus impuestos y eso se ve reflejado en un pobre gasto público. También hay desconocimiento de la capacidad económica del contribuyente. No se evidencia que los que más tienen son los que más pagan, sino que la carga tributaria recae sobre la clase media principalmente. Y hay un recaudo, el recaudo recae principalmente sobre personas jurídicas. Es decir, las empresas que son las que generan empleo y el desarrollo son las que más tienen que afrontar la carga fiscal. Mientras que las personas naturales, que son quienes realmente se enriquecen, no tienen la misma carga tributaria. Listo. ¿Cómo tenemos el gasto público en Latinoamérica? Sabemos que Latinoamérica tiene grandes deudas con su ciudadanía respecto al nivel de gasto en temas de salud, educación, bienes públicos, cosa que ha venido cambiando en la última década. En la gráfica que podemos ver hay una comparación entre el año 95 y el año 2015. De cómo ha cambiado el presupuesto público. Vemos que la mayoría de países ha aumentado su presupuesto, lo cual implica pues, atender más a su población y que el promedio se encuentra entre un 27 y 28%. Una cosa resaltable aquí es que pese a que los presupuestos han aumentado, también el déficit fiscal lo ha hecho. Entonces, gran parte de ese aumento de presupuesto es realmente aumento en el pago de los intereses, lo que deja el gasto social, pese a que sí ha aumentado, no lo ha hecho en la manera en la que debería, comparado con países desarrollados o de la OCDE. Listo. Respecto a las medidas que recolectamos de cada uno de los países, encontramos, pues bueno, hicimos una clasificación de 2 grandes aspectos. Primero, las medidas asociadas al gasto y segundo, las medidas asociadas al ingreso. En las medidas asociadas al gasto encontramos en común que todos los países o la gran mayoría hicieron transferencias, subsidios o apoyos monetarios a las personas en condición vulnerable, personas mayores o que perdieron su empleo, en fin. También se encontró un gran apoyo a las pymes, que son el aparato empresarial principal de Latinoamérica. Se hicieron créditos con apoyo gubernamental
para que esas pudieran afrontar sus, pues, sus gastos corrientes, ya que pues, la disminución de la actividad económica hizo que pues, no tuvieran la liquidez para, pues, para sobrevivir en muchos casos. De igual forma, se hicieron apoyos a las pymes respecto al empleo, se subsidió parte de la nómina o incluso algunos países hicieron incentivos para las empresas que revincularan empleados que tenían contrato suspendido o terminado. También es importante resaltar que el sector salud se vio bastante pues, beneficiado de toda esta redistribución presupuestal, ya que se tuvieron que ampliar, mejorar los sistemas de salud, comprar todos los implementos requeridos para atender a los enfermos, ampliar las UCI en cada país para, pues, para afrontar los picos de la pandemia, entre otras cosas. Respecto al otro gran eje de análisis están los ingresos. Los países principalmente hicieron reducción o alivios al sector tributario para que así la oferta de bienes pues del sector salud pudieran tener la cobertura suficiente para todo el asunto de la pandemia y así pues no hubiera falta de ninguno de estos elementos. También se dieron plazos adicionales para el pago y la aclaración de los impuestos, lo cual nos llama bastante la atención, ya que los países están sacrificando o reconocen la difícil situación de sus ciudadanos, entonces o aplazan o sacrifican un poco su recaudo para que esos puedan afrontar también de forma independiente todos los efectos de la pandemia. ¿Qué podemos concluir de toda esta situación? Ya Latinoamérica traía grandes rezagos desde antes, lo cual hace que sea mucho más difícil afrontar pues lo que se vino encima con todo el asunto de la pandemia. Entonces es muy probable o posible que las dificultades se acentúen. ¿Qué más podemos concluir de todo este asunto? Que cada país ha actuado de acuerdo al nivel de avance de la pandemia. Han tomado las decisiones que han considerado correctas pues para aminorar los efectos y para evitar que sea mucho más complicado después. Asimismo, estas decisiones van de acuerdo con los objetivos de la hacienda pública. Se han proporcionado bienes públicos como creación de hospitales o, bueno, diferentes elementos para que los ciudadanos gocen de cierto bienestar. También se ha redistribuido la renta para que las personas más vulnerables no queden desprotegidas en toda esta situación y principalmente se ha tratado de estabilizar el ciclo económico para que los indicadores macroeconómicos no se vean tan golpeados como el PIB que eventualmente va a decrecer en la mayoría de los países, o por no decir que en todos, el desempleo va a aumentar y bueno, la pobreza también va a aumentar bastante en Latinoamérica. Es importante resaltar que los efectos todavía se encuentran bajo análisis. Se podrá hacer un análisis a final de año o, bueno, inicios del próximo año de cómo en el 2020 afectó la pandemia pues en los países en específico, pero sin una vacuna o una medida asegurada para salir de esto, en mediano y largo plazo los efectos se van a seguir evidenciando. Acá tenemos un poco las referencias utilizadas en el documento y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por la presentación. Entonces, proseguimos con los comentarios al documento, los cuales están pues, a cargo del profesor Luis Carlos Mingano. Sí, por supuesto. ¿Me escuchan bien, por favor? ¿Me confirman? Sí, Cristian, por favor, podría ya poner la presentación. Gracias. Ok, perfecto, gracias. Bueno, primero felicitarlos a los tres por esta investigación, por este desarrollo. Creo que dos son estudiantes todavía, bueno, uno ya es contador, entonces, pues esta iniciativa desde muy pequeño, desde uno muy, cuando está en las carreras, desarrollar esa investigación me parece muy interesante y muy apropiado y pues qué chévere que ya estén, digamos, participando en estos eventos. Felicidades entonces por el documento, por esa iniciativa principalmente ahora relacionada a la pandemia, todo lo que estamos viviendo, hacen una contextualización interesante y una introducción interesante de qué es lo que está pasando principalmente en América Latina, cuál ha sido, digamos, como esas implicaciones o poner sobre la mesa para dar a conocer esas medidas que han tomado los diferentes países para poder de una u otra forma mitigar ese impacto económico o dar unas alternativas para el desarrollo económico general, ¿no? Que de una u otra forma claramente afecta y está en correlación directa con la contabilidad o con pues, nuestras áreas también financieras. Frente al tema me genera algunas dudas y de pronto al final podemos hacer también unos pequeños comentarios generales. La primera es por qué se tomaron de análisis los países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Paraguay y no los demás de América Latina.
porque estamos hablando, digamos, en un título introductorio e interesante sobre América Latina, pero claro, hay un caso de estudio en particular en estos países, pero porque de pronto no otros como Ecuador o Venezuela también que hacen parte y que, por ejemplo, Venezuela también ha sido muy afectado, digamos, por diferentes noticias que hemos escuchado sobre esta pandemia. Ok, bueno, los países fueron seleccionados, pues fue un proceso largo seleccionarlos. Al principio teníamos 9 países, pero en el recorrido nos dimos cuenta que la información no era tan rica, tan variada en todos los países. Entonces, siguiendo los consejos de otras personas que nos colaboraron, tomamos los mejores ejemplos. Los países que tenían la información más reciente, más actualizada en sus páginas de... en sus páginas oficiales y que los medios fueran confiables. Entonces, eso fue como el filtro principal y posterior a eso encontramos un documento de la CEPAL que nos mostraba el nivel de gasto pues, de los países de Latinoamérica y encontramos que esos países representaban un poco de todos los que más habían gastado y los que menos. Consideramos que era lo adecuado tomar estos países ya que pues, al seleccionar más de pronto los enredábamos sin información o podían distorsionar un poco el análisis. Ok, perfecto. Sí, digamos, eso es interesante y digamos como recomendación dejarlo por sentado en el documento, en la metodología, porque es interesante decir, se seleccionó estos países por estas características donde prima esto o donde unos estudios nos han, digamos, direccionado frente a, ¿listo? Otra pregunta que me genera a raíz de esto y es cómo determinar, cómo ustedes determinaron qué criterios tuvieron en cuenta para establecer esas medidas, ¿sí? Tomadas por claramente los estados, pero para considerarse medidas presupuestarias. Porque ustedes nos presentaban, tuve la oportunidad de leer el documento completo y nos presentaban una tabla con todas esas medidas, ¿sí? Pero cómo ustedes determinaron realmente que si fuera una medida presupuestaria, como pues, el desarrollo de su proyecto de investigación y no de pronto una medida, no sé, adicional que no tenga que ver y que no esté directamente en una correlación con el presupuesto. Ok, es una pregunta muy interesante. Voy a comentar una parte y ya te doy la palabra, Vic. Listo. Pues en primera medida encontramos que los gobiernos hicieron transferencias dentro de su propio presupuesto para aumentar las erogaciones en donde tenían que aumentarlas, hacer subsidios extraordinarios, comprar elementos de salud. Y consideramos que estas traslaciones dentro del presupuesto pues cabían dentro de este marco. También tenemos conocimiento de que algunos países se han endeudado para afrontar este tema, pero principalmente lo tomamos desde el punto de vista presupuestario, ya que analizamos los presupuestos anteriores en el trabajo original y tenían ciertas prioridades, por decirlo así, que eventualmente o definitivamente van a cambiar con todo este asunto de la pandemia. Ok. Si estamos un poquito bien de tiempo, me gustaría anotar un poquito más, digamos, profe Luis Carlos, en el documento que usted leyó también, digamos, que se quedó en nuestra anterior actualización. Si de pronto se da un poquito cuenta, hicimos una recategorización de esas medidas y nos sentamos en medidas presupuestarias de carácter económico, pues, de política económica. Esto basados en un documento nuevo que sacó la CEPAL, un informe sobre América Latina en la pandemia, los retos que tiene América Latina, y hicimos también como una especie de adaptación a lo que nosotros tenemos para las categorías. Entonces, por eso las clasificamos en medidas de gasto y en medidas de ingreso. Estamos pendientes también porque es interesante mirar en cuanto a cómo se financiaron los estados, teniendo en cuenta que ya vienen de una situación de crisis, de una situación donde la mayoría de los países ya presentaban retos. Entonces, ¿cómo se financiaron en ese momento? Y estamos también trabajando en eso. Digamos que el trabajo está un poco también en avance y ha tenido muchos cambios a lo largo de estos 5 o 6 meses. Y en cuanto a la pregunta anterior, algo súper chévere resaltar, por ejemplo, usted mencionaba el caso de Venezuela y de Ecuador. En Venezuela no se encontraba información. El caso de Ecuador fue chévere porque estuvo entre uno de los 9 países que Cristian mencionaba y nos llamó mucho la atención porque en Ecuador había muchos muertos al inicio de la pandemia, muchísimos. Entonces dijimos, tenemos que averiguar sobre Ecuador. Sin embargo, cuando fuimos a Ecuador no encontramos información. Lo mínimo que encontramos era que Ecuador había tenido desinversión los años anteriores en salud. Por eso llegó la pandemia y les dio muy duro. Pero digamos que también la disponibilidad de la información es un factor fundamental al considerar los criterios de elección de los países. Gracias. Ok, gracias. Sí, precisamente por eso, digamos, hacía esa pregunta y puse, digamos, como de referente de Venezuela y Ecuador, porque rápidamente también intenté como de buscar información frente al tema
Y pues hay información, pero relacionada a toda la pandemia, etcétera, pero medidas presupuestarias directamente con el gasto público, actividades que haya tomado el gobierno, pues imagino que sí, claramente, pero pues que de pronto en la accesibilidad a la información, no sé. Sí, lo decía un poco con respecto a la segunda pregunta que les hacía, cómo determinar esas medidas presupuestarias o cómo ustedes la determinaron, era porque, claro, me dicen que hay, digamos, una actualización al documento y frente a lo que nos estaban exponiendo también, pero había unas que yo decía como, no sé si de pronto puede ser tomado como medida presupuestaria o como una actividad que se tomó que puede desencadenar o que pueda hacer una afectación. Una de esas rápidamente era que, por ejemplo, colocaban en Paraguay uso obligatorio de tapabocas. Entonces, era como de pronto tener como ese análisis profundo a cada una de esas, pero digamos a modo general, me parece muy interesante el documento, una, como les comentaba inicialmente, una proyección interesante sobre lo que está pasando pues actualmente y que indudablemente es algo que nos está afectando a todos los países. Como comentarios de pronto, cositas generales, algo interesante que de pronto, no sé si de pronto ya lo han desarrollado o lo están encaminando para allá, es ver principalmente con los presupuestos de gasto para el 2020, esos países se vieron pues en la necesidad claramente de querer incrementar, de cambiarlos, distribuirlos, disminuirlos, y a qué áreas se fueron. Sería un como interesante para que, digamos, se culminara, concluyera el desarrollo, porque claro, es interesante lo que nos presentan como, estas fueron las medidas que tomaron, pero ¿qué podemos hacer un poquito con esas medidas? ¿Para dónde se desarrollaron? ¿Qué impacto realmente tuvieron? Demás. Y, digamos, comentarios muy pequeñitos frente a las conclusiones en el documento, también, digamos, interesantes esas conclusiones, pero hubo conclusiones que, claro, las conocemos de contexto general, pero que no se desarrollaron en el documento, ¿sí? Que de pronto, entonces, tratarla antes para poder concluir eso, porque de una u otra forma uno dice, claro, estamos hablando rápidamente en investigación, se conoce como una afirmación categórica, y es, tenemos el conocimiento sobre eso, pero no hay algo que lo sustenta académicamente. Entonces queda floja esa afirmación al final. ¿Listo? Pero a modo general, interesante el documento y muchas gracias por la participación y por compartirnos esta ponencia, esta información. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias al profesor Luis Carlos por los comentarios y a Cristian, María Victoria y Nelson por la presentación. Pues quisiera, ya dando como finalizándole el evento, el cual pues contó con la participación de ponencias muy interesantes todas, que lograron enriquecer mucho pues nuestro conocimiento y ver cómo pues lo indicaba el título del tema central de la ponencia, ver los nuevos desafíos que se presentan en la profesión y en la academia. Entonces agradecerles en nombre del Congreso.